La Guardia Civil detiene a un pasajero en el aeropuerto de Barcelona con más de 5 kilos de heroína escondida en su maleta. Se trata de una de las mayores intervenciones de heroína realizadas este año en el aeropuerto Josep Tarradellas del Prat. En lo que va de año, se han intervenido 15 kilos y medio de heroína en el recinto aeroportuario. La Guardia Civil, en coordinación con la Agencia Tributaria, ha detenido en la aduana de la Terminal 1 del aeropuerto Josep Tarradellas del Prat a un ciudadano español, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, cuando intentaba entrar en España con más de 5 kilos de heroína ocultos en su maleta. Los agentes del Servicio Fiscal de la Guardia Civil inspeccionaron el equipaje de este pasajero que había llegado a Barcelona en un vuelo cuyo trayecto era Johannesburgo-Doha-Barcelona, descubriendo un doble fondo en el equipaje en el que ocultaba 4 planchas con una sustancia en polvo de color beige, que tras analizar con reactivos dio resultado positivo en heroína, motivo por el que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.